¿Cómo estás? Hola, Guillermo, ¿cómo estás? Ah, ya sabes que ceremonias, ceremonias, cada, cada lunes. Cada lunes, ¿verdad? Sí, oye. Mira, tengo que... Oye, ¿y por qué tanto rollo por la ceremonia? Ah, bueno, es que hay que hacerle los honores a nuestra bandera y a interpretar a nuestro himno nacional, que son nuestros símbolos patrios. ¿Y es necesario cantar el himno? Exactamente, de hecho hay hasta una ley que lo regula y, y es obligatorio en nosotros como como escuelas públicas, bueno, el, el fomentar ese amor a nuestros símbolos patrios. Pero, ¿tú sabes esa historia de nuestro himno nacional? Ay, ni los chavos se saben la letra, yo veo que <laughs> mueven la boca ni se la traen. Exactamente, eso es un problema últimamente, eh, que hemos estado perdiendo un poco ese valor, pero vamos a, si quieres te enseño con esta historia de nuestro himno nacional. Mira, a ver, cuéntame, curiosamente aquí tenemos un libro ajá. que habla precisamente de, de nuestro himno nacional mexicano. Y bueno, okay. eh, este himno nacional eh, tiene una larga, larga, larga historia. Este todo empieza en 1853. ¿Cuál imagen que tienes? ahí, María? Exactamente. Ahí también podemos ver esta imagen. Okay. Esa es el eh, una de las portadas de nuestro himno nacional mexicano. Okay. Es que ahí vemos a, a, a Jaime Uno como autor de la música. Esa es la partitura. Y bueno, en 1853 el presidente en aquel entonces, Antonio López de Santana, eh, que es esta imagen que está aquí adelantito, es el aviso, ¿verdad? Exactamente, es ese el aviso, para, él lanza una convocatoria para los poetas en México que escriban un, un poema para que sirva, que sirva de letra uh, para, el, para lo que iba a ser el himno nacional mexicano. Porque en México, pues, a, cuando México se independiza no tenía, no, no había un himno nacional como tal. Entonces a Santana se le ocurre para que es ese personaje que estamos viendo ahorita aquí, eh, él lanza esa convocatoria porque también se acercaba al 25 aniversario de la victoria de Tampico, donde él lo, eh, derrota un intento de reconquista española. Entonces para celebrarlo en grande él lanza esta convocatoria para ya tener un himno nacional. Entonces, a través de su ministro Miguel Erdo de Tejada, que es este personaje que está aquí adelantito, al de bigotito, eh, el de bigotito okay. y barba, él es Miguel Erdo de Tejada. Eh, él lanza esa convocatoria para los poetas y se van a inscribir 25 poetas en, en total en, en este concurso. Uno de ellos va a ser Francisco González Bocanegra, ¿no? que es este este que está aquí en la imagen. Eh, él él era de San Luis Potosí, nada más que vivía aquí en la Ciudad de México, él originalmente no, no quería participar aquí en, en el concurso, pero su novia en aquel entonces, eh, Guadalupe eh, González del Pino, eh, ella le pide, casi casi le ruega que participe y él argumentaba que no quería participar porque él, su especialidad eran los poemas de amor, entonces le iba a ser muy difícil hacer un poema a la patria, entonces ella lo encierra en… En, en el cuarto de donde ellos vivían, lo encierra durante cuatro horas aproximadamente, que es lo que él tarda en, en, en escribir el, en la letra del himno nacional, y se lo pasa por debajo de la puerta y ya lo deja, lo deja libre. A ver, Mario, espérame, ya me confundía, vamos por partes. A ver, si se supone que el personaje al que muchos no quisieron, que era Santana, y es el que organiza para que México tenga... Bueno, la nueva, la recién nacida eh, construida, constituida, por así decirlo, tuvieron himno. Es una, como una contradicción, ¿no? Sí, y curiosamente tanto el himno como la bandera tienen el mismo principio. Y es el que manda a diseñar la bandera nacional. Okay. Y eh, Antonio López de Santana, de, de, de triste memoria por las cuestiones de pérdida de territorio, etcétera. Él es el que organiza que la convocatoria para que se realice el himno nacional que tenemos el día de hoy. Ok, entonces después los poetas de la época, como este cualquier concurso de la actualidad, se juntan y dicen, yo quiero participar. Exacto. Y entonces ahí hay una historia de amor donde la novia. Esconde al, bueno no esconde, la, la novia lo prácticamente encierra. Lo, lo, sí, lo encierra Ajá, y le dice, no sales hasta que me, 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 me escribas algo bonito, sí es. Exactamente. Eso parece una película, Mario. De hecho, es una película. No me hay una película ya un poquito vieja, Ajá. Eh, donde sale Pedro Infante, la película se llama Mexicanos al grito de guerra. Ok. este, bueno, pues ahí vemos. Ya me imagino a Lupita encerrando al pobre este, Bocanegra. Sí, exactamente. Es toda una historia ahí entre novios. Uh -huh. Y lo deja encerrado hasta que no se le ocurren, se le van ocurriendo las ideas. ¿no? ¿Pero de dónde no se me ocurre que te inspires de nada, Mario? Pues yo creo que encerrado en imágenes, eh, las problemáticas que yo creo que él, él observaba de México, se va inspirando. Y obviamente él era un poeta y pues, tenía bastante imaginación, ¿no? Como para escribir algo inspirador. Pero trabajar sobre pedido no debe ser fácil, María. Sí, ajá, y más encerrado. Yo creo que también ha sido muy complicado. Porque me decías que le costó cuatro horas aproximadamente. Fíjate. Cuatro horas le cuesta realizar el poema, que si es un, un tanto extenso. Son eran diez estrofas en total y el, el coro. Bueno, de lo que se conoce como el coro. No, lo importante es que este ya no ya no hay este eh, mujeres así que sean este <laughs> que condicionen a los hombres, verdad, Qué no, bueno no, que no eso eso no pasa <laughs> pues fíjate, yo imagino, como tú decías, el entorno de las cosas que te rodean, de todo, porque ya que analizamos el himno, fíjate que hay palabras que pues ya no se usan, Mario, y los chicos no entienden. Ajá, exactamente, eh, hay palabras que se usaban en, en el México del siglo XIX, que hoy pues, o ya están en desuso, o son de un uso muy poco común, y a veces cantamos el himno pero por repetición en realidad no analizamos qué, qué qué dice no pero la letra es un himno muchos lo consideraban bélico pero en realidad es un himno que habla sobre la defensa de la patria porque también se dice Mario que nuestro himno está considerado eh, pues como de los mejores del mundo, ¿eh? Exactamente. Qué coraje que no, no, no lo este, consideraron ahora en, en las Olimpiadas. Ya ves que hicieron una remembranza de varios himnos. Ajá, no se consideró. Tal vez por lo que tú dices, por este carácter bélico. Que Ajá, tenía. exactamente. Sí utiliza algunas palabras, sobre todo hace énfasis a cuestiones bélicas, pero no hay que olvidar que en el siglo XIX México estuvo metido en muchos conflictos armados, sobre todo invasiones extranjeras, y a eso se refiere precisamente nuestro himno, que el, el, el no dejarse, por decirlo de alguna manera, ¿no? No dejarse eh, presionar por países extranjeros o fuerzas extranjeras, ¿no? Entonces, es más bien un, un, un himno de defensa, uh -huh. pero eh, en el sentido de no dejarse. Los mismos acordes, ¿no? Los instrumentos son de carácter este uh, incitan pues el, el canto que, que de estas estrofas a, a la batalla, a la lucha. Ajá, exactamente, de hecho el, la música que se hace ya posteriormente, eh, inicialmente este concurso lo gana eh, Francisco González Bocanegra y después se lanza otro concurso para que le, lo musicalizaran, okay. lo musica, eh, se musicalizara, inicialmente ese, ese primer concurso lo gana un italiano, Giovanni Bottesini se llamaba, pero la, le faltaba más... Como decirlo actualmente, garra, ¿no? Le faltaba más emoción. No tenía punch. Ajá, exactamente, okay. no tenía punch. Entonces, se, de hecho, al mismo Santana no le gusta la, la música y manda a reponer nuevamente el concurso. Uh -huh. Invita a un músico que él había conocido en Cuba, eh, un español, un catalán de nombre Jaime Uno Roca, que es este personaje que vemos aquí okay. el, adelantito. Aquí vemos. Eh, ah, mira. Él, eh, él es Jaime Uno Roca, él lo conoce Santana en Cuba, él era un director de orquesta, eh, viene a México, Santana lo invita a que participe en la, en la elaboración de la música, gana el concurso y curiosamente es algo, que, un dato poco conocido, que la música del himno nacional tiene un nombre, okay. se llama eh, Dios y libertad, así se llama la composición con la que gana Jaime Uno. Entonces, a ver, se hace por separado la letra y la música. Exacto, primero se hace la letra, es, eh, unos meses después se hace la, la música. Uh -huh. Inicialmente la gana un italiano, eh, Giovanni Bottesini, uh -huh. y este posteriormente la gana Jaime Uno. ¿Esta foto qué es, Mario? Ah, mira, esta, esta foto es interesante porque además nos remite al México actual. Uh -huh. Esa es una casa que está en la calle de Allende número 43. Eh, perdón, es Tacuba 43. Pero es aquí muy cerca de nosotros, ¿no? Aquí Hansel, en pleno centro. Aquí en pleno centro histórico, exactamente. Fíjate, a lo mejor ya pasé por ahí, no me había dado sí, cuenta. Sí, seguramente hemos pasado cualquier cantidad de veces enfrente de ahí y nunca nos hemos percatado que hay una placa que dice que en ese lugar es donde se escribió la letra del himno nacional mexicano. Ahí vivía. Eh, Francisco González Bocanegra y su esposa. Qué curioso. Acá tenemos otra, Mario. Ajá, bueno, aquí ya vemos, ya, ya va en una relación formalizada a Francisco González Bocanegra y Guadalupe González del Pino. ¿no? Ellos ah, entonces sí lo pero no, después de todo sí se casó con ella. Ajá, de hecho, no es que lo encerrara en, mala, en mal plan, <laughs> okay. sino que lo encierra por las buenas y ya después de que le pasa la, la composición ya. Eh, lo libera y todo el mundo feliz. Claro, sabiendo de la capacidad que tenía Francisco. Exactamente, ¿no? ella sabía, exactamente, ella lo impulsa que participe porque sabía de su capacidad. Y eso es importante porque a veces nosotros, todo el mundo como que necesitamos un pequeño empujoncito, ¿verdad? Exactamente. Perfecto. Ahora, ¿esta Mario qué es? Esta es curiosa. Bueno, una vez que ya se tiene la letra y la composición del himno nacional, uh -huh. eh, pues había que estrenarlo. Eh, llega la fecha, fue un 15 de septiembre de 1854. y en el Teatro Santana, que es esa imagen que vemos aquí en la fotografía. ¿Dónde está el Teatro Santana? Estaba, ese teatro posteriormente cambia su nombre al Teatro Nacional, estaba en la calle que hoy es 5 de mayo, ah, okay. eh, atravesaba esa calle, ya en la época de la Reforma, se, uh, se derru eh, cuando se empieza, perdón, en la época de Porfirio Díaz, cuando se construye el Teatro de las Bellas Artes, uh -huh. se derrumba este edificio para que no le hiciera sombra. Y desaparece lamentablemente ese ese teatro. Digamos que este sería el bellas artes de esa época. Del siglo XIX, exactamente. ¿A y quién, bueno, ¿Quién es este, Mario? Este señor de la fotografía eh, no nos es muy conocido, pero él es Giovanni Bottesini. Uh -huh. El día del estreno, él le toca dirigir la orquesta que va a interpretar el himno nacional originalmente. Eh, él había ganado el, el primer concurso, pero pues, eh, le faltaba Poncha a su composición. Claro. Entonces, pero a él le toca dirigir la música del que ganó el segundo concurso, que es Jaime I. Y qué responsabilidad, Ajá, Exactamente, porque además era una, una ceremonia de gala, era la del 15 de septiembre de, de, de la ceremonia de, de la independencia de México, uh -huh. y pues a él le toca la responsabilidad de interpretarlo por primera vez. Ya, acá Mario, ¿este quién es? Ah, mira, este personaje que vemos aquí es un ten, eh, un tenor italiano, él es Lorenzo Salvi, él le toca interpretar eh, algunas de las estrofas del himno nacional, este se interpretó este, con un coro. Y aparte las voces de un soprano y una eh, un, una mujer soprano eh, y eh, un tenor se iban intercalando las estrofas y, y el coro cantaba la parte correspondiente precisamente al, al coro. Oye, Mario, ¿es cierto que, que el himno no es como lo cantamos nosotros en las escuelas? Sí, bueno, nosotros lo que cantamos actualmente, nada, eh, digamos que es un extracto. Nada más cantamos eh, dos estrofas y el, y el coro. ¿Era muy largo o por qué se recortó? Sí, es un himno, eh, bueno, era un himno muy largo, eran 10 estrofas uh -huh. y el coro. Entonces, si lo tocáramos continuamente, duraría alrededor de entre 10 y 14 minutos. Okay. Entonces, si las ceremonias se harían mucho, uh -huh. muy largas. Pero además, hay una serie de modificaciones a lo largo del tiempo, porque originalmente el himno nacional tenía unas estrofas que hablaban de dos personajes no muy queridos de, de nuestra historia, que es la, la estrofa 7. Que mencionaba a Antonio López de Santana y este la, perdón, la estrofa 4, que habla de Santana, y la 7 que habla de eh, Agustín Iturbide. Pero yo leí y las estrofas no dicen Santana ni no dicen Iturbide. Ah, claro, como buen poeta, él eh, disfraza un poco, ah. ¿no? Los menciona con otras palabras, ¿no? Por ejemplo, el, el Guerrero Inmortal de Sempoala que uh -huh. menciona la estrofa 4, eh, hace referencia a Antonio López de Santana, él nace en Sempoala. Uh -huh. Y la de Iturbide eh, hace mención al a, al plan de Iguala, si mal no recuerdo, okay. y eh, es una mención hacia Agustín de Iturbide. Entonces, eh, se, ah. esas dos estrofas se eliminan del himno nacional original <laughs> y ya durante el… Eh, gobiernos más adelante ya se empieza a oficializar qué estrofas son las que se van a cantar en… En, la, en las ceremonias oficiales. Por eso me encanta. Oye, esta dama que tenemos aquí, ¿quién es ah, esta bien, imagen? Esta mujer, bueno, originalmente, como mencionaba, eh, el himno nacional en la primera función del 15 de septiembre la canta Lorenzo Salvi tenor y la soprano eh, Claudia Florenti. Eh, a esa gala curiosamente Antonio López de Santana no acude por sentirse indispuesto y se tiene se repone la ceremonia al día siguiente, el día 16 se vuelve a interpretar el himno. Nada más que la el, el, esta mujer que está aquí que es, se llama Balbín Estefone, le toca interpretar el, el himno nacional mexicano. Okay, acá tenemos otra, esta que es y bueno, esta es eh, una de las primeras partituras que se hizo del himno nacional mexicano, eh, son las partituras originales de Jaime Nuno, eh, lo cual es una, debe ser una joya esto. Y bueno, eh, a raíz de ellas es que eh, ya durante los gobiernos ya de Porfirio Díaz en adelante, se retoma, de hecho Jaime Nuno es invitado cuando se cumplen 50 años eh, del himno nacional, ya durante el gobierno de Porfirio Díaz, porque además fue un himno que se tardó mucho en, en que la gente lo adoptara, ¿no? o sea, no fue inmediatamente. Sí gustó inicialmente, pero eh, Santana deja el poder, hay una serie de, de guerras internas, entonces uh -huh. se fue olvidando un poco, pero durante el gobierno de Porfirio Díaz se retoma ese, ese himno nacional. Eh, las partituras originales que son esa, esa imagen que vemos ahorita eh, y bueno yo, exactamente ya se ha, se ha vuelto uno de nuestros símbolos más representativos no tanto en, en ceremonias oficiales deportivas, es nuestra representación en el, en el mundo, ¿no? Perfecto. Muy bien, Mario. Eh, fíjate que la gente que sabe música, porque aquí yo solamente puedo ver carabatos, pero... Ajá, eh, e igual, uno lo hizo con las letras, otro lo hace con las notas, ¿no? Cuánto trabajo, Acá tenemos otra imagen, Mario. ¿Esto qué es? Ajá, mira, esta siguiente imagen es la del general Manuel Ávila Camacho. ¿Es un revolucionario? Eh, eh, exactamente, es un personaje que participó en la revolución y de hecho fue el último militar que gobernó México. ¿Qué? Okay. Él eh, aparece aquí porque... Durante su gobierno es que se oficializa, eh, se ordena que en las escuelas públicas se enseñe el himno nacional mexicano y se interprete en las ceremonias cívicas. Ah, entonces a partir de él es que ya se instituyen las escuelas que se lleva a cabo estas ceremonias. Exactamente, okay. por eso lo interpretamos cada lunes. Okay. Y además, este había, bueno, él es Porfirio Díaz, durante su gobierno se rescata precisamente el himno nacional se establece que se deben de entonar cuatro estofa, estrofas intercalando el coro, uh -huh. que es la estructura que conocemos actualmente. ¿no? En ceremonias oficiales o en concursos okay. de, del himno nacional, se interpretan estas cuatro estofa, estrofas y el, el coro. Perfecto. Y bueno, el, en las ceremonias cívicas, bueno, eh, desde el general Manuel Avilacán Macho se estipula que... No se le debe de cambiar, pero sin sí, ni una coma al himno nacional uh -huh. y además se le debe de rendir o no eh, cantar con todos los honores y el respeto debido y que además en aquel entonces eh, se multaba a las personas. Eh, bueno, no multaba, se les metía a la cárcel si interpretaban las estrofas que se habían eliminado. Ah, sí. Entonces, eh, Tan rígido pasar... era el, el... Sí, 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 era una ley bastante dura, eran 36 horas de cárcel. ¿Esta es la película que tú decías, ah, No Mario? Andale, exactamente. Esta es la de Mexicano Salvito de Guerra. Y una... con el inmortal Pedro Infante. Exactamente. Además, creo que es una de sus primeras películas, se veía muy, muy joven. Y bueno, esta película hace mención precisamente de cómo él, se elabora el himno nacional. Y entre el parte del mito que se utilizó durante la Batalla de Puebla, ¿no? Como para incentivar al, ah, okay. al ejército mexicano, ¿no? Sí, porque eh, es, es la historia de… de, de, de mexicano que era, pero era como la historia del himno nacional, ¿no? Ajá, exactamente. Más bien como que partía del himno para desarrollar eh, todo lo demás que… Digam, ajá, exactamente. Digamos que el personaje principal es el himno nacional mexicano. Ok, ok. Exactamente. Perfecto. Y bueno, eh, ya en, en fechas ya más recientes, en 1984, el presidente Miguel de la Madrid, que es este… Imagen que vemos acá. Él, eh, durante su gobierno, se establece ya una ley que va a normar nuestros símbolos patrios, la bandera, el escudo y el himno nacional, que es esta, esta ley que tenemos aquí. Ajá. Eh, eh, ahí establece cómo debemos entonar el himno nacional, eh, qué debe ser con el respeto, que no se puede utilizar bajo ninguna causa para hacer algún negocio o cuestión comercial y que se le debe, eh, debe de interpretar sin modificar la letra ni la música. ¿no? Entonces, eh, este himno nacional que tenemos pues es una, un, un símbolo representativo de nuestro país. Y como homenaje a esta última foto que vemos aquí, Ajá. es precisamente los dos autores del himno nacional mexicano. Esto está en la rotonda de los hombres ilustres, en el Panteón de de Dolores, aquí en la Ciudad de México. Entonces, su resto descansa, descansan juntos. Exactamente. Prim okay. eh, bueno, primero muere en el siglo XIX Francisco González Bocanegra, uh -huh. él muere de tifo, y ya en el siglo, a inicios del siglo XX, muere eh, Jaime I. Okay. Eh, él vivía en Estados Unidos y sus cenizas se trajeron aquí a, a la parte? Ciudad de México para que descansaran ambos personajes eh, que habían elaborado nuestro himno nacional. Qué interesante, Mario. Bueno, pues la verdad es que sí, sí. Me, me das una, otro punto de vista de lo que yo creía, porque este, eso de hacer ceremonia cada ocho días, pero ahora entiendo la importancia que tiene el himno nacional y, y toda la historia que hay detrás de él. Detrás de él y pues bueno, la lucha que han tenido cientos de mexicanos a través del tiempo para que nosotros tengamos un país... Libre y soberano el día de hoy ¿no? Entonces nuestros símbolos patrios pues, son nuestra representación ¿no? Y como tal hay que Hay que respetarlos pero además eh, Quererlos, ¿no? esa es la idea ¿no? Que queramos nuestros símbolos patrios Que nos representan en todo el mundo Oye y una versión ¿Tienes? completa no, eh, Nacional estará en, en las redes Sí, de hecho lo pueden buscar en Youtube uh -huh. y Hay una versión con la letra eh, Completa y la, De hecho la interpretación muy parecida a la original okay. Con un tenor y una soprano Entonces lo pueden buscar en Youtube y bueno, eh, ahí la pueden escuchar el himno nacional completo, ¿no? Un himno muy, muy buen, muy bonito. Oye, Mario, pues ya tocaron a receso y yo no he terminado. Vámonos ya, ¿qué te parece? Pues, pues ya, vámonos a, al, al descanso. Pues muchas gracias, Mario. Bye. Hasta luego. Hasta luego.